Un total de 168 nuevas viviendas serán entregadas este próximo miércoles 15 de mayo por autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a igual número de familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio. Son 168 viviendas, la siguiente programación está para el mes de julio y así hasta terminar con las 1000 viviendas que estarían siendo entregadas para el mes de noviembre, finalizando este proyecto de la administración del señor presidente Evo Morales. Las nuevas viviendas fueron construidas en un terreno de 7 por 12 metros, con losa reforzada con hierro, paredes y una estructura de concreto capacitada para un segundo nivel. Además, contará con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, planta de tratamiento, seguridad, puestos de salud, entre otros servicios. El traslado se llevará a cabo en una finca de la industria ubicada en el kilómetro 58 de la carretera al puerto San José, Escuintla. Para DCATV informó Noé Pérez.